Déjenme que vayamos con uno de los lances que sucedían en el Congreso para explicar todo lo que está pasando con la Guardia Civil, que no es exclusivo de la Guardia Civil. Se le ha hecho a la Fiscalía, se le ha hecho a la Abogacía del Estado, se le está haciendo, por supuesto, a la prensa. Lo que pasa es que en la prensa, como por cada persona que se atreve a decir algo, hay 99 que esconden el rabo y otra parte del cuerpo, pues les puede resultar más fácil. Bueno, en la Guardia Civil está siendo más notable y se está viendo. Y se producían lances enganchadas en el Congreso de los Diputados como el que van a ver. Atención. Y les molesta enormemente que la justicia esté investigando por qué el Gobierno ha puesto la ideología por encima de la salud de los españoles. Y ahora están manchando el buen nombre de la Guardia Civil. El general Laurentino Ceña ha hecho lo mismo con su Gobierno. Ha preferido irse que tomar una decisión injusta. Si Roldán no logró acabar con la Guardia Civil, ustedes tampoco lo harán. Gracias, señora presidenta. ¿Es usted consciente de lo que acaba de decir, señor García Egea? ¿Ha leído usted el papel que le han escrito? ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Está usted invitando, señor García Egea, a que nuestros policías y nuestros guardias civiles... Silencio, por favor. ¿A ustedes no se les cae la cara de vergüenza de reírse en un día de luto oficial, señorías? ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente, en su enorme lucidez, señor García Egea, de lo que está diciendo aquí? Sean ustedes prudentes, que nos estamos jugando la democracia, señoría. ¿Tú qué democracia te vas a jugar? ¿Comunista, dictador? ¿Tú qué democracia te vas a jugar? Si estás deseosísimo de que se instale aquí un SEBIN y nos vaya investigando a todos, por Dios. Un tipo...